Miedo de la gente, si va a votar o no va a votar, algo que pasó en Misiones. Bueno, porque se abrió el calendario electoral en la Argentina, ¿eh? Tuvimos elecciones en Misiones, estamos hablando de elecciones provinciales, Rubén, lo cierto es que marcaron varias cuestiones interesantes de lectura política que tenemos que hacer. Yo creo que esta foto hay que mirarla para ver si de alguna manera empieza a repetirse o no. Porque tiene mucho que ver este resultado con lo que va a pasar en la política nacional. ¿Qué pasó, como vos adelantabas, Eleonora? ¿Qué pasó en Misiones? Hubo una elección donde ganó el oficialismo, elección legislativa. Es la primera, arranca la temporada, como dijiste vos. Elección legislativa, en la que gana el oficialismo. ¿Pero qué oficialismo? El oficialismo del gobernador, aliado con una cantidad de partidos, entre los que está el Frente Renovador. Alguien podrá decirme, el Frente Renovador es de Sergio Massa, y Massa hoy está dentro de la alianza de gobierno. Sí, pero no en esa provincia, claro. No hay acuerdo con el kirchnerismo. Y de hecho, el resultado estuvo 20 puntos arriba del segundo, que es Junto para el Cambio, y también muy arriba del tercero, que es el kirchnerismo. Que quedó bastante más lejos. Sí. Por lo tanto, es una foto que hay que seguirla porque ya la vimos en otras oportunidades. No, está claro y va de suyo que las alianzas nacionales no siempre se corresponden con las alianzas locales. Hay colores de todo tipo. Sí. En todas las elecciones, le pasó a Juntos por el Cambio también. ¿Recuerdan ustedes los acuerdos que tuvo Juntos por el Cambio con el masismo en las provincias que después no se reflejaban exactamente a nivel nacional? Y otro punto, Rubén, interesante para leer de esta elección tiene que ver con el nivel de participación que hubo. Un 57% de participación en esta última elección en Misiones, cuando la elección provincial anterior tuvo un 78,5% de participación. Y acá también la lectura sería, bueno, ¿fue porque la gente por temor a contagiarse no quiso votar o esto tiene que ver también con la falta de interés que provoca una cuestión electoral en el medio de tanta incertidumbre? Bueno, hay un termómetro que hay que tenerlo. Hay poca, cualquiera de las mediciones que se están haciendo hasta ahora te dicen que hay poco ímpetu con el tema electoral a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Por miedo? No, yo creo que el miedo acá no tiene que ver, Rifle. A mí me parece que es una cuestión de los resultados que la política le está dando. Cuando la política falla, las elecciones llegan como un evento que no resulta atractivo. No es la primera vez que pasa en la Argentina. Y la verdad que la política falla en Argentina. La distancia que siente la gente con la política, ¿no? Claro, falla para darle resultados a la gente. Claro. Con la pandemia, con la inflación, con los ingresos. Está claro que hay... Mira, el fin de semana se conocieron... Sí. Algunas mediciones. Hay una que es de Alessio Bernstein, si no me estoy equivocando, que te está dando que la inflación y los salarios están arriba de todo. Es la mayor preocupación de la gente. Es la mayor preocupación de la Argentina. Claro. Y ahí no está. La pandemia sí es una preocupación, está bien, está ponderada de una manera importante, pero no está arriba de todo. Y la seguridad tampoco. Tampoco, porque ¿qué es lo que pasa? Esas variables se van moviendo en tanto y en cuanto vos las otras las puedas mantener. Las elecciones en Argentina normalmente se han definido por temas económicos. Claro. Esto ha pasado siempre. Bueno, las mediciones que estamos viendo ahora se encaminan a eso. Y si vos medís el resultado de la vida económica de los argentinos, es obvio que las elecciones no le van a dar mucha atención porque la preocupación está en otro lado. Y acá hay un llamado de alerta, ¿eh? Para mí, insisto, que hay que mirar bien la elección de Misiones. Y fíjate esto, Oscar Herrera Aguad, el gobernador, queda fortalecido porque su alianza es la que gana y marca territorio, y estoy diciendo en el más cabal sentido de la palabra, porque esto es lo que viene de previa al cierre de listas nacionales. Cuando digo marca territorio es, los gobernadores están fijando posiciones más duras todos, fíjate Córdoba, fíjate Santa Fe, estoy hablando del oficialismo, también pasa Junto para el Cambio, frente al kirchnerismo que va a presionar por cerrar listas locales y siempre le cuesta más. En este caso, empezó la temporada con los gobernadores ganando y no los más kirchneristas. Muy bien, 20 minutos de las 8, ahora información urgente. Y la trae Gustavo Carabajal. Asalto en San Justo.